Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a lo que es el primer vídeo, si no me equivoco, primer vídeo online de un PES o un juego de la saga PES desde hace aproximadamente 2 años y medio, 3. Es un partido rescatado de un directo y simplemente lo que quería era hacer un breve comentario antes de que vieses el vídeo, que de hecho ya lo estáis viendo. Es un partido normal, que sale más o menos bien, pero de los muchos que juego a eFootball, en este caso, no sé si lo he dicho, en directo, unos 5 días a la semana, aparte de jugar otros juegos, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, simplemente era un poco... me gustaría que fuese la primera pieza, el primer ladrillo, ¿no? De unos cuantos a la hora de subir contenido de videojuegos al canal de YouTube, especialmente si es de la saga PES mejor, pero veremos, porque el juego está como está, el juego que estoy entrecomillando está como está, pero bueno, me apetecía subir y que sepáis que la intención es subir más a menudo contenido relacionado con la saga y diferente contenido también, así que pues espero que os guste el partido. Recordad eso, que estoy en Twitch, que lo tenéis en la descripción, el enlace. Estoy unos 5 días a la semana y que bueno, que iré subiendo vídeos aquí a YouTube pues de vez en cuando, pues poco a poco. La verdad que me ha pillado con ganas, lo que pasa que pues las ganas me las han quitado después de sorprenderse pues el cierto o el material más importante del juego, y que el juego está como está, ¿no? Todos lo sabemos más o menos cómo está, aunque invito a que me veáis jugar en directo. Si queréis, o a otros creadores de contenido, por supuesto, también, para que experimentéis quizá una opinión más concreta. Nada más, alguna cosa, alguna petición, alguna cosa que en los comentarios del vídeo, sin ningún tipo de problema. Y eso, que nos vemos por aquí por YouTube y por Twitch. Os dejo con el partido, a ver si os gusta. Porque, a ver, todo es una broma hasta que se pasa un límite. Entonces, si a ti te dices que te das con el arroz con leche, te vas. Es así. Es simples. El arroz con leche es sagrado. Hostia, sí, no tengo a nadie que defienda. A ver. Y Pantipa se pone para adelante. Me va a reventar, tío. ¡Ay, que no me quita la falta! ¡No! ¡No! ¡Lo he visto! Te he visto. Te he visto. No tengo defensas, tío. Pero tengo que tener mucha gente arriba, ¿no? Buenísima. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Devlecker, Obrevo, Stark. ¿Por qué? Movilidad, chicos, movilidad. Esa es. Aquí. Sí, ya sé que tenía pase, pero quiero ir por aquí. Esa es. Y para adentro. Vale. ¿Cómo? Bloqueo instantáneo. Insta-kill, por favor. Insta-kill. ¡No! Me la vas a liar, ¿verdad? ¡Hostias! Hubiese sido un buen gol porque era bastante realista, ¿no? Ese palo corto que a veces el portero se deja sin cubrir, se ha tirado bien el portero. Me hubiese gustado ese gol, pero bueno, a mi favor, no al de él. Por favor. No, o sea, soluciones, la que se dice soluciones, el Torino no tiene para salir. Me cuesta mucho salir desde atrás, cuando saco con portero, cuando... Hay mucho apelotonamiento de jugadores. Luego, claro, en ataque... Bueno, no sé, es mi sensación. Igual no tengo tantas soluciones como creo, ¿eh?
Te reviento, ¿eh? Buena. Bien, Velotti. Hostia, la virgen. Había que limpiar ahí. Hace tiempo que no se limpia y había que limpiar. Me encanta. Es que me gusta más la de la cassette, tío. La del Discman. Esa me gusta mucho más. Sí, sigo creyendo que en ataque me da más opciones. Quiero pensar que en ataque tengo más opciones. ¿Cómo la para ahí, tío? ¿Cómo me la quita? Porque era la jugada. ¿Dónde vas, loco? La jugada soñada, tío. Y hace así. No, así no, cabrón. Así. Que la has dado mal tú. Creo que se ha ido, chicos. Creo que se ha ido. O algo está pasando, porque no me deja seleccionar bien a mis jugadores. Creo que me parece que se ha ido. Bueno, pues nada, si se ha ido, pues se ha ido. Ahora sí, vale. Sabía que iba a salir por ahí. Van a correr. Vale, grande. Grande. ¡Oh! Y te lo saqué guapísimo. Buenísima con el culo, Ronaldinho. El saque está muy guapo, pero ¿por qué apuntan a...? Ah, porque es mi portero, coño. Es que parece el escudo del Chelsea, de verdad. Que me estoy de fútbol, me quemo mucho con el FIFA. Sí, pero es que no podemos coincidir. Mal. Es una putada, pero no hay vestíbulos, tío. Es un asco. Oh. No sé, ahora estoy realmente pensando que no es que me dé muchas opciones el Torino. ¿Sabéis lo que creo? Que es que yo las busco. No por nada, ¿eh? Porque realmente ahora la salida no era muy buena, tío. Tienes gente delante, pero no sé. No sé, bueno. He probado con media punta, no me está dando el resultado que esperaba, ¿eh? No tengo esa línea de pase extra por el medio, no la he encontrado de momento. También es verdad que parece que estamos jugando un poco a contragolpe cuando en realidad tengo posesión. Bueno, sí, a ver, lo hemos dejado a campo, tira, normal. No, no, calma, calma. No sé si lo puedo pegar desde ahí, pero vamos a intentarlo. O sea, puedo pegarle, pero no sé si puedo meter gol desde aquí. Vamos a intentarlo de todos modos. Cambia de canal, por favor. Quitad esto. ¡Fuera! Joder. Cuando defiendo. Ah, que tú también lo haces. Vale. 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 No te preocupes. Como diría aquel, y es el mejor sitio para hacerlo, non ti preocupare. No, no. No te preocupes. Por celebrar. ¿Celebras? Yo también. Lo que hay. Claro.
Bien, bien. Hombre, Trunks, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Qué pasa? ¡Qué vaya! Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile fumare solo nelle aree appositamente predisposte all'interno dello stadio. Vale. Pero sí. Vale. Si me he equivocado, pues me quejo. Buah, me lo ha visto, pero vamos. Clarísimo. Y ahí también. Eso es lo que digo, que es una jugada meta. Si ese balón pasa, lo normal es que acabe en gol. Uf, qué buena era. Lo normal es que acabe en gol. Eso es un pase, independientemente de que acabe en gol, ¿no? Lo que yo llamaría un pase meta. Regate fatal, ¿eh? Ah, vale. Bueno, sí, no, está bien. Salta, cabrón. Ay. L'affluenza di quest'oggi è di 72.306 spettatori. Joder. Vaya, vaya putada, tío. Ya lo siento. Venga, man, que vaya bien, tío. ¿Y Football Manager? ¿Qué es y Football Manager, tío? Será Football Manager, ¿no? Ah, Football Manager. Yo he leído eFootball. ¿Por qué he leído eFootball, tío? Quizás porque no sea para leer. Un momento. ¿Llega esto? Uy. ¿Qué le ha pasado a la televisión? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hace el árbitro? Está el partido horroroso, ¿eh? Ya está muy feo, sí. No me da tiempo a salir por ahí. No me da tiempo a robarla tampoco. Fuera de juego, nana. Fuera de juego, nana. Fuera de juego, nana. Fuera de juego, pam, pam. Otra vez son estos partidos que están así feuchos. Sé que no sé qué más, no sé qué más. Sí, hombre, sí, vete por ella. No, no, a ese no le engaño, vamos, en la vida, ¿eh? ¿Por qué? La verdad es que estoy jugando fatal, ¿eh? No me gusta esta alineación. Hombre, era ese el pase, pero bueno. No, era recorte otra vez. Era recorte otra vez. Me estaba gustando hacer recortitos ahí.
estaba gustando, pero no, no me he podido ajustar. Vale, estamos delante. Para él. Escucha. Pero vamos a ver. Vamos a ver. O sea. ¿Qué? ¿Pero qué es esta mierda, tío? No sé lo que ha pasado y me saca roja por. A ver, que voy al suelo y tal, pero que. Pero que voy al suelo para dar un pase. Oh, buena mano ahí. No, hombre, no. No, hombre, no. FIFA Manager. No. Bueno. Celebra, celebra muy a saco. Vale. Celebras, ¿eh? Bueno, vale. Celebras. No, no, me gusta, me gusta. Me gusta que se celebre. Sí. Yo siempre soy partidario de celebrar. A mí me gusta en general celebrar bastante. ¡Oh, mierda! Ese de defiende bien el tipo ese, ¿eh? No sé quién es. Pero se defiende de puta madre, tío. Lom. Buen recorte, ¿eh? Puta madre, tío. Pues nada, no celebramos nada nosotros hoy, ¿eh? Tenemos al equipo para adelante también, echa para adelante. Venga. ¿Qué mierda acabo de hacer? Ah, que acabe, sí, por favor. Bueno, ahora no. En fin.